¿Cómo va? Bienvenidas una tarde noche de chicas, como siempre, tu clásico de los sábados. Aquí estamos con todo este veranito anticipado que ha llegado a Tucumán. ¡Qué divino! Sí, altas temperaturas en Tucumán. La verdad que bueno, ya se siente ese calorcito. A mí la verdad que esta energía del sol me pone tan lindo, tan para arriba, una energía que necesitamos cambiar ya, ¿no? Tal cual, lo único que el tema barbijo y sol y calor está complicado, ¿no? Sí, señores, es como que sí, ahora entendemos los hombres del bigote, la barba. Llegas así a todos los lugares, pero bueno, obviamente hay que usarlos. Hay que usarlo, por supuesto, seguir el aislamiento, seguir el distanciamiento y obviamente no salir de casa si no lo necesitas. Quédate ahí con nosotros y seguinos en las redes sociales. Somos junto a ellas en Instagram y en Facebook y en las nuestras personales también, @anguerrael, @pili_hblarga. Hoy tenemos un gran programa, una información te vamos a tirar. Increíble. Millones de herramientas como siempre. La verdad que sí, porque vamos a chusmear un poco el consultorio del doctor Muñoz. Y vamos a hablar del tema varices, por supuesto. Vamos a tener la segunda parte de la nota de la doctora Carla Orsini, mitos y pediatría. Y vamos a cerrar con una nota que tiene que ver mucho con el contexto actual y es para concientizar, atentos, los recuperados de COVID, porque pueden ser donantes de plasma y salvar muchas vidas. Vamos a tener una super donante. Muy, muy interesante. Bueno, antes, un consejito. En Monísima Tienda de Moda encontrá todo el calzado de temporada para la mujer y accesorios. Visita la web www.monísima.com.ar o en 25 de mayo 346. Bueno, estuve en el consultorio del doctor Santiago Muñoz de la Rosa. Él es flebólogo, especialista en flebolinfología. En flebolinfología, es como un trabalengua. Y bueno, nos contaba todo esto, toma nota porque nos habla también de verdad y mito. Mira. Como te contábamos, empieza el calor, empezamos a querer mostrar las piernas y muchas veces le otorgamos a ese cansancio por ese calor que tenemos unas apariciones que no nos gustan nada las mujeres, unas arañitas. Por eso estamos acá con el doctor Santiago Muñoz de la Rosa, que nos va a estar contando acerca de eso. Hola, muy bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Pili? Bueno, hola para toda tu audiencia. Bueno, vamos a comenzar un poco a hablar de lo que son las varices. Principalmente porque es una enfermedad que tiene dos partes. Una parte, digamos, que afecta a la salud cuando va avanzando, son esas varices, venas que están salidas, la pierna se pone negra, se puede hinchar. Y hay una parte muy importante también que nunca hay que dejar de lado, que es la parte estética. Considerando que más del 90% de las mujeres tendrán varices, ya sea chiquititas como arañitas o un poco más grandes. ¿Podemos hablar entonces de distintos tipos de varices? Así es. Comenzaremos, no vamos a hablar tanto de la parte médica, sino qué podemos hacer para la gente, para que se dé cuenta que tiene la enfermedad y para que pueda consultar, porque el objetivo de esto es siempre la prevención. Las varices es una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que se trata. Eso significa que va avanzando progresivamente en cuanto al tamaño de las varices y aparecen algunas cosas, algunos síntomas, como la hinchazón, se les puede poner un poco negro el tobillo, entre otras cosas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros los flebólogos, principalmente? Bueno, tenemos que buscar que la enfermedad no avance. Yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a plantearnos tres objetivos. El primer objetivo es que a vos te disminuya los síntomas, que te sientas mejor. Nunca va a ser perfecto, pero de los 7 días, que 5 estés bien, uno más o menos y uno te duela, es un buen porcentaje. ¿De qué síntomas estamos hablando? Y estamos hablando de dolores, pesadez, cansancio, que vos llegás a la noche y sentís que las piernas te explotan. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la paciente cómo puede prevenir esas situaciones. Perfecto, entonces si hablamos de prevención seguramente hay ciertos tips que podemos empezar desde casa, si ya una seguramente que está del otro lado se empieza a mirar las piernas y empieza a ver si tiene esas apariciones, ¿qué es lo que podemos hacer aparte de por supuesto venir a consultar al especialista? Está bien, hablemos de dos partes. Primero, estamos obviamente en un siglo donde la mujer trabaja a la par, igual o más que el hombre. ¿Por qué? Porque aparte del trabajo, tiene el trabajo de los hijos. Entonces, en una persona que está todo el día afuera, tenemos que dividir las cosas que puede hacer en su trabajo y las cosas que puede hacer en su casa. En su trabajo, principalmente, uno les recomienda la utilización de algunas cosas, como por ejemplo, medias elásticas.
no hablemos tanto de vendas. La gente cree que solamente existen las vendas, esas color piel. No, hay un mecanismo, hay métodos que son como medias comunes que te pueden ayudar a prevenir. Eso es muy bueno. Y para la casa, fuera de los ejercicios que uno le va diciendo, mueve un poco las pantorrillas, trata de no estar tanto tiempo parada, tanto tiempo sentada, así. Y para la casa, comenzaremos a hablar qué es lo que podemos hacer. Primero, cuando vos llegás, obviamente, trata de levantar las piernas, tratar de hacer un poco de reposo, entre otras cosas. Si es necesario, vamos a la medicación, si es que es necesario. Pero antes hay algunas otras cosas, como lo que el drenaje linfático manual, que anda realmente excelente y no tan solo te va a cuidar la parte de la salud, sino también de la parte estética. Perfecto, bueno, vamos a hacer tres mito o verdad, ahora en este momento. El tomar mucho café, ¿es verdad que hace que las arañitas por ahí se puedan potenciar? No, tome tranquilamente café. Otro hábito saludable, ¿el tomar agua ayuda? Sí, todo lo que es hidratación te va a ayudar. Es erróneo pensar que cuando vos tomás más agua se te van a hinchar las piernas. Nada que ver, eso no es así. ¿Y los baños de inmersión, los baños calientes? Sí, ahí tenemos que hablar. Más que de los baños de inmersión, hablemos de todo lo que sea calor aplicado a las piernas. Ajá. Ahí, entonces, vos vas a tener los baños calientes, vas a tener esa gente que es muy friolenta y se pone las estufas debajo de los escritorios o cerca de las piernas, y eso, aparte de ir produciendo que las venas se ensanchen, se dilaten, también puede producir quemaduras. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Por supuesto que gracias a Dios tenemos tratamientos, como decía el doctor hace un rato, no se cura, pero se los puede tratar. Entonces, bueno, es muy importante que también conozcamos esos tratamientos, así que vamos a estar visitándolo nuevamente. Bueno, muchas gracias. Un beso para vos y para toda la audiencia. Ahí está, me encantó. Bueno, hoy es un programa sin dudas para derribar mitos. Ahora tengo consejito también, porque estamos llenas, rodeadas de los mejores profesionales de Tucumán. A ver. Cuida tu salud. Un chequeo médico a tiempo es muy importante. Doctor Juan Manuel Caso de Márcico, cirugía general y laparoscópica. Virgen de la Merced 585. Muy bien, bueno, vamos con Pili porque también tiene otros consejitos. Exactamente, tenemos un consejito ideal para vos si ya estás planeando relajarte. Tu cita obligada con amigas son los miércoles. No des más vueltas. Te esperamos en el chalet de Howard Johnson. Con 30% off, date el gusto. ¿Te habrás dado cuenta que yo todo le preguntaba al doctor para saber si sigo tomando agua correctamente, si el café, si el más? Era autorreferencia la nota. Claro, está muy bien, claro, está muy bien. Claro que sí. Bueno, queda mucho más de junto a ella. Quédate y acompáñanos. Venga. Tarde noche de chicas, esta nota es imperdible. Antes, un consejito, toma nota. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583, con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Muy bien, ahora sí te presentamos la segunda parte de esta pediatra tan reconocida que la encontraste en las redes con las mejores herramientas, la doctora Carla Orsini, mitos y pediatría, mira. Y del clásico, de la clásica frase, déjalo llorar, así te deja dormir, se va a consolar solito, él te manipula, ¿qué hacemos con él? Creo que esto es de las cosas más peligrosas, ¿no? Que se fueron difundiendo, esta cosa de que si le das mucho cariño, mucho amor, o si arropás a tu bebé y lo acunás, lo vas a malcriar, o nunca va a querer estar solo y ser independiente, ¿no? Esto se difundió mucho, lamentablemente hasta algunos profesionales de la salud te dicen, no lo tengas tanto a UPA, que después cómo vas a hacer, cómo te lo vas a sacar de encima. En realidad cuando nacen los chicos tienen una necesidad muy grande de sentirse contenidos. Estuvieron muchos meses en el útero, con un ambiente resguardado, cálido, tranquilo, y de repente salen al mundo exterior y necesitan los brazos como algo continente, ¿no? Como esto de que los
los resguarde de todos los peligros y les dé seguridad, o sea, les da mucha mayor seguridad. Los chicos que están en brazos sienten mayor seguridad que los que no están en brazos. Bien. Y se comunican llorando, entonces la única forma de manifestar que tienen hambre, que tienen frío, que quieren upa, que quieren cariño, que no quieren estar solos, es llorando. Entonces, dejarlos llorar no lo va a beneficiar en nada, digamos. Uh-huh. Dejarlos llorar va a aumentar los niveles de estrés, porque el llanto genera estrés en el cuerpo del bebé, y eso le puede generar mayor niveles de ansiedad a los chicos. El otro día escuché una clase muy interesante del pediatra español Carlos González, que él dijo que nosotros descendemos de un bebé que llora y de unos padres que acudieron a ese llanto. Porque si ese bebé no hubiese llorado, no sobrevivía. No sobrevive de los peligros. O sea, lloraban para resguardarse del predador que venía a comerlos. Y esa mamá que escuchó, o ese papá que escuchó que ese bebé lloraba y lo fue a consolar, hizo que la especie siguiera adelante. O sea, es un mecanismo de supervivencia que tienen los bebés y los padres también, porque este genera un vínculo, ¿no? Algo que se va retroalimentando. Esto de llora el bebé, yo lo consuelo, me siento bien porque logré consolarlo, eso le genera tanto endorfinas a la mamá como al bebé, y se va armando así como una retroalimentación afectiva, digamos. Sí, sí, tal cual. Bueno, y para cerrar, la verdad que nos encanta siempre tu pluma espectacular que tenés, y hablando un poco a las mujeres tucumanas, y esta frase también que es un mito, si se quiere, que es el papá te ayuda con los bebés, o te ayuda con la casa, con todo. Hablemos un poco de esta mapaternidad que vos siempre comentás. Sí, el término mapaternidad a mí me gusta porque engloba no solo la maternidad, y tampoco uno generalmente habla de paternidad, hablando tanto de madres como padres, y en realidad son dos cosas diferentes. Los padres no ayudan, los padres no son niñeros, los padres no colaboran, los padres crían a la par, o deberían criar a la par y en conjunto y con corresponsabilidad con la mujer. Nos tienen que... aunque no estén en pareja, estando en pareja o no estando en pareja, ese hijo es de dos personas, dos padres, dos madres, madre y padre, digamos, como esté conformada esa familia, pero los dos tienen que hacerse cargo por igual de la crianza de ese hijo. Ni la madre tiene que estar todo el tiempo digitando absolutamente todo lo que pasa y con la cabeza llena de datos, ni el padre tiene que preguntar las cosas a la madre, digamos, ay, pero tienen tarea, ¿y cuál es la tarea? ¿Y cuál es el libro? ¿Y cómo se llama la maestra? Eso tampoco tiene que pasar. Los dos tienen que estar absolutamente comprometidos con la crianza de ese niño, ¿sí? Es muy importante. Es muy importante incluso para el padre, ¿no? Porque criar un hijo es precioso, y no criarlo y dejar que lo críe otro y yo solo ayudo o colaboro, le quita también el disfrute a la crianza. Hay que desterrar esta frase que es bastante dañina y muy peligrosa, y está muy asociada a lo que es, bueno, el patriarcado, ¿no? Esta cosa de que la mujer no trabaja en realidad, aunque trabaje adentro de casa, un trabajo no remunerado e invisible, no trabaja si no sale afuera, digamos, que el trabajo que hace adentro de casa no tiene ningún valor para la sociedad, no tiene ningún valor en términos monetarios de producir algo con dinero. Exacto, relacionado al dinero. Bueno, y para cerrar, Carla, estamos en esta época tan complicada para todos, de cuarentena, de plena pandemia, de estrés total de los chicos y demás. ¿Cómo hacemos las mamás para bajar un poquito esta vara que por ahí nosotras mismas nos ponemos muy alta? Sí, hay que ser amable con uno mismo y saber hasta dónde uno puede llegar. A mí me gusta mucho la palabra batallas, ¿no? En cuanto a elegir qué batallas uno quiere hacer durante el día. Bueno, hoy me levanté cansada. ¿Hoy qué hago? ¿Reniego para que, no sé, se bañen, ¿no? Y si no se bañan, ¿pasa algo? No, no pasa nada, ¿no? Y ir como diciendo esto, hay que conectarse al Zoom, y si no se conecta porque se me complicó a mí con mi trabajo, o porque no terminé de hacer el almuerzo, ¿va a pasar algo? Tampoco va a pasar nada. Digamos que no nos estemos latigando todo el tiempo, ni metiendo presiones por cumplir con cosas que nos demanda el afuera, y que nos conectemos un poco más con nuestras necesidades y con las necesidades de nuestros hijos también, ¿no? Que hoy necesitan
escuchar música y bailar, bueno, bailemos. Hoy necesitamos no hacer nada, no hacemos nada. Hoy queremos salir a la plaza, en nuestra salida permitida, salimos a la plaza. Tratar de escucharnos un poco más y de no exigirnos tanto, porque las únicas que perdemos somos nosotras. Esa presión que nos imponen y que nosotras mismas nos imponemos no nos hace bien. Tal cual. Bueno, Carla, Doc, ha sido un placer tenerte, te agradecemos, tenés una agenda complicadísima y haber encontrado un momentito para junto a ella, te lo agradecemos un montón. Muchas gracias, te seguimos en las redes, doctora Carla Orsini. Muchas gracias por la invitación. Tanto que decir, juntos a la par, nada más, eso es lo único que voy a decir. Ahora doy paso para los mejores consejitos de la mano de Anne. Ahí está, porque si tu casa la ves ahí complicada, querés renovar ahora para la época de primavera, ¿qué tengo que hacer, Oscar? ¿Problemas de humedad? Blotting, la solución definitiva. Solución libre de hongos, moho y bacterias. Revestimientos para techos y paredes con 15 años de garantía antihumedad. Visítalos en Avenida Ejército del Norte 560. Muy bien, bueno, antes de continuar con más consejitos, voy a mandar un beso muy grande al equipo de porteros del edificio donde yo vivo, a Daniel, que me pidió un saludo muy especial, un beso, a Ariel, que se está recuperando, y a Alejandro, que es ahí el rey de todos los niños del edificio. Así que a los tres les mandamos un beso enorme. Bueno, un beso muy grande. Bueno, y te voy a contar una muy buena, toma nota, porque podés renovar tu cero kilómetro a tasa cero, mira. En Fortunato Fortino, tu Citroën 0 kilómetro a tasa 0%. Además, te invitamos a conocer el nuevo SUV C5 Aircross. Fortunato Fortino, 24 de septiembre y Alem. Qué linda nota que se viene en el otro, en el próximo bloque. No te lo pierdas, te presentamos una super donante. Qué lindo compartir el sábado juntas. Como te anticipaba Anne en el bloque anterior, tenemos una super nota, así, super nota, para cerrar. Antes, el mejor consejito. Kinetic, indumentaria deportiva, para entrenar, para estar cómoda, para regalar. San Martín 747, local 8, Galería Florida. Visita también sus redes sociales y tienda Nube. Muy bien. Muy bien, bueno, nuestros amigos del diario La Gaceta publicaron su historia y nos pareció digna de contarla acá en nuestra sección Inspiración de Mujeres, porque ella nos inspira a través de su ejemplo, ya que ella es recuperada de COVID y es donante de plasma, más de 3 veces donó. Así que la verdad, una propuesta, una historia hermosa para concientizar con Anabel Barrera. Y estamos en este momento, te la presentamos. Ella es Anabel Barrera, que se convirtió en una heroína junto a su marido Guillermo, que la pandemia los agarró cuando estaban en su viaje a Australia. Después de mucho susto pudieron lograr volver al país, a Buenos Aires, el 18 de marzo, si mal no recuerdo, y ahí inició el primer contacto que tuvieron, y la noticia también de que Guillermo había contraído el virus, que tenía COVID positivo. Bueno, contame cómo fue el hecho de vivir ese momento, cómo vivieron, pasaron la enfermedad y el volver a Tucumán, ¿no? ¿Cómo estás, Anabel? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Has hecho un resumen perfecto de todo lo que ha pasado. Fue complicado, fue muy complicado porque primero ha sido muy complicado volver a Buenos Aires, a Argentina. Y te diría más complicado todavía haber podido llegar a Tucumán con todo esto, esta incertidumbre que había en el país. Y bueno, después de que mi marido dio positivo, por suerte en el momento en que ha dado positivo, como era todo muy nuevo y era todo como que estaba todo muy atentos, él estaba muy bien atendido, no ha tenido ninguna complicación, no ha podido trasladar un hotel. Yo me quedé con mi suegra en el departamento haciendo el aislamiento tranquilas, así que por suerte ninguna ha tenido complicaciones. El tema fue después cuando pasó la enfermedad, que yo me enteré en realidad en junio, cuando me hice un análisis de anticuerpos, y bueno, ahí me sale que yo la tuve, pero si no, no me hubiera dado
no me hubiera dado cuenta de que le he tenido, porque no, la verdad, completamente asintomática. Completamente asintomática, sí, sí. Así que por suerte fue fue bastante tranquilo para nosotros en ese sentido. Bien, Ana. Después lo complicado fue la vuelta. Eso fue todo un tema, y la verdad es que contraer la enfermedad cuando nadie la tenía debe haber sido muy duro de transitar y estar lejos de casa. Pero ahora nos compete también otra situación que te llaman la superdonante, los superdonantes ustedes, a vos y a tu marido. Y bueno, la verdad es que queríamos saber un poco y concientizar acerca de la donación de plasma. Sí. Nos interesa mucho esto porque vos has donado más de una vez, o sea, ¿se puede donar más de una vez o qué requisitos debo tener aparte de ser recuperado de COVID, no? Que es muy importante que los recuperados donen plasma, porque en su momento, por lo menos acá en Tucumán, cuando nosotros llegamos, después de hacer el aislamiento nos hicieron un análisis de anticuerpos, y en ese momento había, te estoy hablando fines de julio, había un banco de plasma, porque bueno, no había muchos contagios y por dentro no había tantos recuperados. Pero ahora ya es algo súper importante y te diría necesario que lo hagan todos los que se han recuperado y que cumplan los requisitos, que se acerquen. Porque también es como muy limitada la gente, 2 de cada 10 pacientes recuperados únicamente pueden donar. Claro. Es un proceso que no es doloroso, no es incómodo, es media hora. Claro, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Contanos un poquito, porque la gente también puede tener miedo, ¿no? Sí, yo le tengo miedo a las agujas, por ejemplo, y la primera vez que he ido tenía como ahí una duda, pero la verdad que nada que ver, es una aguja más chiquitita que la de donación de sangre, y es un proceso más corto, y la sangre que no, porque dona solo plasma, o sea, se filtra el plasma, sale por un tubito, y tu sangre te la devuelven, o sea, no te sentís mareada, no tenés molestias, podés ir a trabajar si querés después, como que no hay ninguna restricción, porque tu cuerpo no se siente débil. Claro. Perfecto. Y los requisitos son, por ejemplo, tenés que tener entre 18 y 60, no haber recibido plasma, no haber tenido embarazos. Cada vez que íbamos a donar, los chicos nos contaban, porque ellos no saben, nosotros no sabemos a quién va la sangre, pero ellos nos cuentan del caso clínico, como, mira, esta persona a la que ustedes le han dado no ha ido a terapia, o una madre se recuperó y pudo volver con el hijito que... ¿Me entendés? Como cosas que dan ganas de volver, porque no la has pasado mal, no te ha dolido y has salvado una vida, ¿me entendés? Porque es, no sé, uno se pone en el lugar del familiar o mismo de la persona y... Por supuesto. Te nace volver. Claro, justamente eso era lo que queríamos también saber, ¿no? ¿Qué es lo que sentís o cuál es el sentimiento que tienen en el momento de decir, bueno, vamos de nuevo al hospital a donar plasma, porque podés ser parte de una historia? Sí, sí, totalmente. Nosotros, mira, lo hemos naturalizado tanto porque en todo el caos de la vuelta y buscar alquiler y demás, como que nos decían, chicos, siguen teniendo anticuerpo, bueno, dale, vamos el miércoles. Chicos, siguen teniendo anticuerpo, bueno, dale, vamos la próxima semana. Chicos, siguen teniendo anticuerpo. Y era como, nunca nos dimos cuenta hasta que un amigo me pregunta, chicos, ¿cuántas veces han donado? Le digo, yo 3. Y hacía la cuenta y era como, ah, mira, qué bueno, ahí hemos caído como... qué bien, nos sentíamos bien, pero ha sido todo tan, no sé, como tengo un paréntesis en nuestra vida, que ha sido una alegría tremenda, porque nosotros ya ahora nuestra vida es una hoja en blanco, porque estábamos viviendo afuera, y bueno, se han cambiado todos los planes, y la verdad que esto ha sido una alegría tremenda para nosotros, que alguien nos haga dar cuenta de que hemos hecho algo bien, ¿me entendés? Qué lindo, qué lindo quedarse con eso, la verdad que realmente es inspirador y es una obra de muy bien que están haciendo, porque el miedo no los paralizó, y vos que sos una persona, como contaste recién, que tenés miedo a las agujas, aún así estuviste ahí para ayudar a muchas personas, sí. Y eso es muy noble. Sí, sí. Ojalá que este mensaje llegue a muchas personas, porque está bueno. Está bueno que alentar a la gente que haga cosas buenas, más en este contexto. Más en este contexto, que hay que ser muy solidarios como ustedes, Anabel, Guillermo, sí. Nos felicitamos un montón. Y mira, hoy por hoy hay más de 13.000 contagios, y que se supone que muchos de ellos se van a recuperar, y que se supone que muchos de ellos van a poder ser donantes de plasma, así que les pedimos, por favor, salvemos vidas. Sí.
primero nos cuidemos, y si después tenemos la enfermedad, veamos si somos posibles donantes y donemos plasma para salvar vidas. Gracias, Anabel. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Un saludo a Guillermo. Gracias. Qué linda, qué inspiradora, la verdad. Es una tarea muy noble que realizaron los dos. Hermoso. Ahora un consejito. Atención, empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco, según la ley 26.844. Los trámites de registración son muy sencillos, el costo es bajo y el beneficio es alto. Aquí en Tucumán, el Sindicato y la Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110, teléfono 497-5544. Hemos generado mucha información, sí, y hemos generado mucha conciencia en el programa de hoy. Tenemos otro consejo igual. Tenemos otro consejo. Cuida tu salud. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Muy bien, la verdad que se pasó volando el programa, nos quedaríamos todo el sábado compartiendo con vos y compartiendo todas estas herramientas, esta concientización y esta información. Claro que sí, acordate, enganchate en nuestras redes sociales, somos Junto a Ellas en Instagram, en Facebook y por supuesto en nuestros personales, @pili_hblarga y @anguerral. Nosotras, por lo menos nosotras, la hemos pasado de mil. Esperamos que ustedes también. Fran también dice bien. Hay una sola persona en el piso, nada más. Mucho distanciamiento. Así que nos volvemos a ver el próximo sábado, Dios mediante. Muchas gracias. Chao.